Hola, buenas tardes. Y aquí estamos de nuevo con un programa más de En Línea TV. Felices de llegar a cada una de sus pantallas con todas nuestras secciones, nuestras actividades, nuestros invitados, nuestras notas de aventura, nuestros personajes. Hoy tenemos un personaje muy interesante, una historia muy, muy, muy conmovedora y motivadora para que ustedes no se la pierdan y estén súper conectados con el programa de hoy. Bienvenidos y vamos a darle juntos la bienvenida a la primera invitada de hoy, Marcela Agudelo. Ella es comunicadora gráfica, viene desde el municipio de Guatapé y tiene una marca hermosa que hoy queremos conocer mucho. Marcela, bienvenida al programa En Línea TV. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí. Muy bien, Marcela. Felices, contentos también de que tú estés acá, de que hayas aceptado esta invitación. Marcela viene de una marca que se llama Regalos con Sentido. Regalando con Regalando con Sentido, sí. Sí señora, muy bien. ¿Qué es Regalando con Sentido para que le contemos a la gente? Bueno, muchas gracias primero pues nuevamente por invitarme y por dar a conocer este emprendimiento. Es una marca que amo, la tengo hace 8 años y decidí crearla porque trabajaba en una empresa y yo sentía como que podía como hacer otra cosa. La saqué un día para el Día de las Madres y me fue súper bien vendiendo las cajitas, entonces decidí ponerlo como práctica en mi vida y eso es lo que hago y a lo que me dedico en este momento el 100% del tiempo. ¿Hace cuánto está Regalando con Sentido? Hace 8 años. 8 años. ¿Qué hacías antes? ¿Qué hacías antes, Marcela? Trabajaba en la alcaldía de Medellín. Ok. Trabajaba todo el tiempo, entonces era como encerrada como siempre en lo mismo, diseñando y yo quería como otra cosa. Siempre he sido muy creativa y muy manual, entonces como que se me ocurrió la idea. Bueno, Regalando con Sentido está lleno de muchas sorpresas y realmente muchas cositas bonitas. ¿Cómo te inspiras? O cuéntanos algunas cositas de las que haces. Yo creo que podemos empezar a ver algunas imágenes de todo eso que hay. Vemos las cajas y están hermosas desde la presentación. Para manifestar la vida que queremos. Bueno, te cuento un poquito. Regalando con Sentido es una marca que se dedica a generar experiencias a nivel social, que eso le llamo yo así a los regalos que hago para todas las épocas importantes que hay en el año, Día de Madres, Día de Padres, Amor y Amistad, y otros regalitos que son muy importantes, que son para los empleados, los colaboradores de las empresas, que son los regalitos corporativos. Entonces manejo esas dos líneas. Con los regalitos sociales, que son para las fechas importantes de todo el año, a veces como que me fluye muy fácil, otras veces sí hay que pensarle un poquito, pero yo creo que al final el resultado es además muy porque chévere. Cada año hay que cambiar. Exactamente. Y hay unas fechas duras. ¿Cuáles son las fechas más duras, Marcela? ¿En qué sentido? Pues las fechas más difíciles para inspirarnos, pues esas que uno dice, ¿de dónde saco ideas? ¿Qué hago? O sea, lo que más me preocupo es que el regalito sea como para cualquier papá, para cualquier mamá, sí. Entonces es muy teso porque hay unos papás que no toman cerveza, por ejemplo, pero a otros les encanta el vino, entonces tiene que ser algo como que muy genérico, pero que genere una experiencia, que es lo que yo le apunto. Y los regalitos corporativos sí es como un poquito más fácil, porque el plus de Regalando con Sentido es conocer la necesidad puntual de las empresas, conocer su presupuesto y teniendo en cuenta esas necesidades puntuales, generarles propuestas que se acomoden pues a lo que ellos necesitan. Y hablemos un poquito de Marcela. ¿Qué le gusta a Marcela que le regalen? De todo. Yo siempre digo que la sorpresa, o sea, si sea un paquete de medias, unas mediecitas bien empacaditas, es lo mejor. A mí me encantan los regalos y como que no he perdido ni pienso perder jamás la capacidad de asombro, entonces a mí con cualquier cosita ya soy feliz. La universidad, ¿cómo fue esa preparación? ¿Cómo fue esa llegada a Medellín a compartir con otros amigos, a prepararte en lo que en ese momento se iba a convertir en la profesión de tu vida? Fue súper chévere, pues en realidad no me pareció como tan difícil. Estudié comunicación gráfica publicitaria en la Universidad de Medellín. Afortunadamente tenía como muchos conocidos de aquí de Guatapé en la universidad, entonces fue súper bueno y conocí unas personas súper hermosas que todavía aún siguen en mi vida y creo que son pilar fundamental. ¿Cuáles son esos mejores recuerdos del paso por la U? De esas cosas que se quedan, que uno dice, wow, ya lo atesoro. No, yo creo que compartir con mis amiguitas que son todavía las de siempre y las que yo creo que para toda la vida. Entonces con ellas viví muchas cosas muy bacanas en la universidad. Súper, ya regresamos para seguir hablando más con Marcela y de esta marca hermosa. Nos va a mostrar cuáles son los detallitos que tenemos. Además, porque no se imaginan, hay un olor en el set delicioso que viene de esta velita también que Marcela nos trae hoy para mostrar. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos para seguir hablando con Marcela. En el Museo Histórico del Peñol, la historia y el arte cobran vida. Bienvenidos al museo.
Almacén Jonathan Sport. Ropa y calzado del mejor estilo para toda la familia. Tu pinta ideal la encuentras aquí. Visítanos, estamos ubicados en El Peñol, edificio El Escorial. Supermercado Compap, servicio con responsabilidad social. Aquí encuentras gran variedad de víveres y abarrotes, licores en general y mundo saludable. Además, contamos con servicio de corresponsal interbancario. Estamos ubicados en El Peñol, edificio La Milagrosa. ¿Ya planeaste tu próxima aventura? En Avioa viajas al destino que sueñes y ahorras con nuestras ofertas y precios bajos. Reserva tu viaje y paga a cuotas sin intereses. Avioa, una agencia de viajes con más de 10 años llevando a miles de viajeros del oriente antioqueño por el mundo. Visítanos en el Centro Comercial Palacio. Bomberos El Peñol, profesionales a tu servicio. Realizamos planes de gestión del riesgo, inspección de seguridad humana y contra incendios, venta, recarga y mantenimiento de extintores, recuperación y reubicación de abejas africanizadas, atención de traslado pacientes casa-hospital, atención prehospitalaria en eventos masivos, capacitación en primeros auxilios y manejo de extintores, venta de botiquín y kit de carreteras. Contáctanos. Oral Kids, odontología infantil con amor. Aquí cuidamos la salud oral de tus hijos y son atendidos con profesionalismo, por medio del juego, la alegría y mucho amor. Tenemos especialidades en salud oral para tus pequeños, odontología general, odontopediatría y ortodoncia. En Oral Kids, vive el ratón Pérez, ven a conocerlo. Estamos ubicados en El Peñol, diagonal al Hospital San Juan de Dios. Agenda tu cita en el celular 314-746-8360. Para disfrutar de un delicioso sancocho de gallina y comida típica de la región, visita el restaurante El Mirador. Un sancocho preparado con los más frescos ingredientes y el amor tradicional de la cocina antioqueña. Estamos ubicados en el kilómetro 4 de la vía El Peñol-Guatapé, un lugar con amplio parqueadero, parque infantil y diseñado para el disfrute de toda la familia. Visítanos y degusta nuestra gastronomía. Aguas y Aseo de El Peñol. Somos el complemento en el desarrollo de la estructura municipal. Por medio de nuestros servicios de agua, alcantarillado y aseo, contribuimos al mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos. Contigo, limpieza total. Estamos mirando con Marcela y nos está contando a detalle qué es esto tan súper especial que encontramos a las cajitas. Bueno, Marcela, vayamos contando mientras mostramos acá un poco bueno, a los televidentes que tenemos. Esta cajita fue en alianza con una marca que se llama Picaresca, es una marca de una de mis mejores amigas y decidimos crearla para celebrar el Día de la Mujer. En ninguna parte del kit dice que es Día de la Mujer, ni feliz Día de la Mujer, porque nos gusta tener... como una primicia de consentido, es que las cajitas sirven para cualquier momento, ¿cierto? Sí. Entonces, esta en particular es una cajita que se llama Vibrando Alto y tiene elementos de valor que nos hacen ser mejores, que nos hacen empoderarnos de nuestra vida, de nuestros pensamientos. Entonces tiene, por ejemplo, una manillita de cuarzo rosa que es como para que sea el amuleto para recordarnos que podemos lograr lo que queremos, para activar pues como todos esos poderes. Tiene un incienso y un palo santo que es para hacernos como una especie de limpieza energética. Tiene unas palabras de afirmación, unas frases de afirmación para recordarnos todos los días ese poder tan grande que tenemos y que en el día a día se nos olvida tanto, y una velita que es como para intencionar todo eso tan bonito que tenemos en el corazón y que por el afán del día a día se nos olvida. Entonces, intento que los regalitos sean muy experienciales, que las personas que lo regalan a otras personas o las personas que lo compran para ellas mismas de verdad sientan una experiencia y que el regalo como que trascienda, pues que no sea solamente un regalo y ya, sino que de verdad tenga un sentido, como la marca lo dice. ¿Qué ha pasado de esas experiencias cercanas que conoces cuando reciben un regalo de consentido? Mira que, por ejemplo, esta semana un primo le regaló a las mujeres, eso fue para el Día de la Mujer, de la empresa de él, incluyó a mi tía en el regalito.
Y nada más esta semana me dijo que qué regalo tan hermoso, que tan lindo, que tan bien, pues como tan pensado, que una cosa de la que me, de lo que me gusta mucho de tener una marca es como sentir como todo el apoyo de las personas que uno tiene cerquita, porque uno normalmente como que no le compra o no está tan pendiente porque se le vuelve a uno paisaje. Entonces yo creo que eso es súper bacano, como poderle generar a las personas que uno tiene cerca esas experiencias y que de verdad lo sigan buscando a uno porque es chévere. Vamos a conocer aquí otro detalle, no sé qué hay acá. De hecho, la caja pues está hermosa, todo lo que hemos venido pues es una experiencia, y es una experiencia desde que recibes el detalle, ¿cierto? Porque acá realmente Marcela, que es diseñadora y que dentro de esta marca sabe que le pone el alma a cada uno de los detallitos o detalles dentro del producto, sabe que aquí desde la caja hay una elaboración muy pensada, ¿cierto? Sí. O sea, todo lo que trae tiene un sentido, Marcela. Sí, esa es como la idea, pues como desde que lo reciban la gente tenga como una conexión. Incluso ahí en la cajita dice una frase muy linda, mírala aquí en la tapa, que dice... Compartimos magia, conectamos almas. Entonces es eso, como compartir magia, compartir momentos especiales a través de una cajita y generar eso, que dos almas se unan, así estén como en la distancia. Entonces, este por ejemplo es una cajita para celebrar el Día del Hombre, que es esta semana. Entonces sí. Es como una libretica, como cosas que un superhombre no puede olvidar, una cerveza, un llavero. No puedo olvidar la cerveza, ¿no? Gracias, estoy molestando. Y un destapadorcito. Entonces la idea es que no sean, yo siempre digo, o sea, podemos regalar lo mismo de siempre. Por ejemplo, en las empresas podemos regalar el mismo mug que dan en todas las empresas, las tacitas. Pero si yo la doy con un sentido, como que va a cambiar el chip y va como a tener valor. Entonces sí, es muy distinto si yo le doy a mi colaborador de la empresa un mug solo, que si yo le hago una cajita con un café, una leche en polvo, unos palitroques, un mug, ya va a tener como sentido y valor esa cajita y ese detalle que se les quiere regalar. ¿Con qué retos te has encontrado cuando empiezas a diseñar o a planear un regalo? A veces como con tanta información que uno tiene, como que quiero sacar muchas cosas y en realidad a veces no son tan viables, porque lo que yo busco también es que los regalitos tengan un valor económico que la gente los pueda adquirir fácilmente, pues que no sean unos valores demasiado altos para que pueda llegar a más personas. Entonces ese es como un reto muy grande, como ponerle los elementos precisos, que no se me salgan como el presupuesto, como pensarla súper bien en temas pues como de los elementos que trae. Y a veces en los temas de diseño, como de pronto no ser muy, muy neutra, pero tampoco llegar a como a la extravagancia, porque como te digo, van para diferentes papás, para diferentes hombres. Entonces sí es muy importante uno... pues como que sea como todo muy como a la medida. Entonces en la parte del diseño a veces sí es como un poquito difícil. ¿Qué le regala Marcela a quienes quiere? Ay, de todo, cartas, les hago cartas en servilletas, me encanta celebrar las fiestas, poner bombas. ¿Cómo vinculas a tus hijos a todo este trabajo? Ay, ¿a tu familia? Mucho, demasiado. A todo el mundo lo pongo de mensajero, entonces cada que viene alguien a Guatapé, yo por favor, llévenme esto para Medellín. Entonces desde ahí, eso. Y con mis hijos, demasiado. Ellos me ayudan a armar cajitas, me ayudan a pensar, me dan ideas. Yo creo que se va convirtiendo como en eso, pues como en ese tema familiar importante. ¿Cómo fue ese cambio cuando tú me dijiste, estábamos en una empresa, decidiste hacer algo diferente, llegaste a emprender? Porque esto pues es un emprendimiento que ahorita pues ha crecido bastante, ya podríamos hablar de una experiencia de empresa. Pero cuando empezaste y cuando dijiste voy a ser emprendedora, ¿cómo fue ese cambio? ¿A qué te enfrentaste en ese momento y cómo fuiste capaz de enfrentar esos retos? Ve, a mí me pasó algo muy raro, porque, bueno, yo estaba en la empresa, yo empecé a trabajar, pues a hacer mis cositas de consentido trabajando. Entonces, bueno, los trasnochos y todo, bueno, pero yo me la ingeniaba para lograr hacer las cositas y trabajé así casi un año trabajando en empresa y trabajando en consentido. Ya después no me renovaron el contrato y yo normal, como toda insegura, decidí que iba a buscar otro trabajo. Entonces yo llevé muchas hojas de vida, fui a muchas entrevistas
Pero mi esposo me decía, ¿pero para qué? Dedícate a consentido. Y yo, no, pues como con esa inseguridad, y eso nos pasa como a muchas, como y a muchos, pues, no nos creemos como el cuento del todo. Entonces, como un consejito, es que de verdad, cuando ustedes sientan algo en el corazón y tengan una pasión bien grande, no duden ni un solo momento. O sea, eso es lo que es y no hay que buscar en ninguna parte. Entonces ya como que después de ir a muchas entrevistas, y yo decía, pero es que, ay, no me van a pagar lo suficiente, pues como que yo no me lo puedo hacer con consentido, entonces como que boba. Entonces ya me fui quedando en la casa, ya empecé como más juiciosa a hacer como los kids, a creerme el cuento, y aquí vamos. A título personal, de actividades, de la vida de Marcela, ¿de qué disfruta? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué comparte con la familia? ¿Qué hace con ellos? Nos encanta mucho estar como juntos en familia. Nosotros tenemos la gran ventaja y la gran fortuna, y es que desde que volvimos a estar en Guatapé, tenemos algo que se les ha perdido mucho a las personas, y es el tiempo. Entonces yo creo que estar todo el tiempo, poder estar y disfrutar en la casa con nuestros hijos, poder disfrutar con ellos, salir, jugar con ellos, hacerle visita a los familiares, estar en nuestro espacio, yo creo que eso ha sido una gran bendición, y es lo mejor porque estamos sin afanes, entonces podemos compartir con ellos el 100% del tiempo, por no decir que, pues es que todo el tiempo. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que más valoro en la vida. Me parece muy bonito eso, Marcela, y te lo pregunto, y qué chévere conocer esa respuesta, porque es que cuando uno tiene una marca tan experiencial, tan emotiva, pues justamente debe haber cosas detrás que motiven y que inspiren a crear cosas como las de la marca, ¿cierto? Entonces, digamos que no es fácil cuando uno desarrolla una u otra actividad, pues bueno, está en el trabajo, pero cuando esto es tan emocional, pues lo que hay detrás también debe ser emocional, ¿cierto? Lo que compartes con tus hijos debe ser emocional. Y mira que lo que nos decías, es el tiempo, es el salir a comerse un helado, es a dar una caminata, si quizá tienen mascotas, pues es compartir con el animal. O sea, todo ese tipo de cosas hace que uno tenga mucha más inspiración para las marcas. Aquí nos trajiste una velita hermosa también para conocer este regalo, pero lo vamos a hacer después de nuestra sección, El Peñol Experiencia Destino. ¿Te gusta conocer nuevos lugares, Marcela? Claro que sí. Pasear. Sí. Te tenemos demasiado. Un súper recomendado con la sección El Peñol Experiencia Destino. Estamos llegando a muchos lugares, a muchos hoteles, para conocer cómo es la experiencia dentro de cada lugar. Vamos a ver atrás. Alma es una experiencia especial, es un Bali en Colombia, en El Peñol, que goza de tener un hotel con todas las expectativas y experiencias que desea cualquier persona que quiera darse un gusto especial. Estamos ubicados en el municipio de El Peñol, en la vereda El Ubital, cerca a la réplica del viejo Peñol. En Alma Villa se vive todo lo más especial, un panorama, un descanso, un aire especial, una muy buena comida, un muy buen descanso y una excelente atención. Tenemos 20 habitaciones completamente con aspectos y presentaciones totalmente diferentes cada una. Cada una es una experiencia para la persona que la habite. En el muelle tienes el bar con los mejores cócteles, las mejores bebidas, y fuera de eso puedes disfrutar los jet skis, canotaje, bicicletas, puedes montar y pasear en el pontón. En nuestra página Alma Villas encuentran toda la información, así como en las diferentes plataformas en las cuales estamos afiliados. Alma Villa está invitado a todas aquellas personas de buen gusto que quieran
sentirse y vivir algo y una experiencia completamente diferente. Ahí teníamos nuestra nota sección, el Peñol Experiencia Destino, gracias a la Secretaría de Turismo, la Alcaldía del Peñol, todo por mi gente, con este recorrido que hacemos por diferentes lugares del municipio del Peñol para contarles lo atractivo y hermoso que es el Peñol y, por supuesto, invitadísimos a conocer todos estos espacios. Marcela, tú también invitada y nos decías también ahorita que tienes un hotel con tu esposo. Sí, tenemos un hotel en Guatapé, se llama La Madriguera, por allá muy bienvenidos todos. Muchas gracias. Es un hotel que, con mucho gusto, es un hotel que decidimos abrir hace ya 4 años y el concepto es que se sientan en casa, entonces es un hotel muy familiar y muy acogedor. Estaremos por allá conociéndolo. Bienvenidos. Bueno, háblame de esta velita tan espectacular. Bueno, no, uno es como uno de los elementos insignias de los regalitos de Regalando con Sentido. Me gusta mucho como que la gente se conecte a través de la luz. Y que prendamos velitas como con intenciones, entonces son en palma de cera, siempre son decoraditas, los frasquitos se pueden personalizar y su aroma pues que también ayuda como, como el fin de los ¿Qué aromas es? Me tiene aquí ya encantada. Vainilla. La vainilla, está delicioso. Marcela, gracias por acompañarnos hoy, gracias por hacer parte del programa y por compartirnos esta marca tan hermosa. Muchas gracias a ustedes por invitarme, los invito a que nos sigan Regalando con Sentido y a que compren muchos regalitos que generen experiencias, que se atrevan a regalar cositas diferentes. Por supuesto, para ahorita, para el Día del Hombre, tenés algo especial, como ya nos mostras, entonces invitas y por supuesto a la gente para que te conozcan y para que adquieran estos productos contigo para este fin de semana. Claro que sí, me pueden escribir ahí por el Instagram, me pueden contar qué presupuesto tienen y podemos crear regalitos que generen experiencias, que le den valor a la persona que lo recibe y que ustedes se sientan feliz también al darlo, porque es un tema muy importante ese, como el que es feliz el que da, pero también es feliz el que recibe. Muy bien, y te tenemos un regalito. Ay, súper. Por acá de nuestro aliado, Maleta Andariega. Liz, con todo el cariño, porque cuando pienses en viajar, pienses en una salida familiar, también estés ahí a la mano con Maleta Andariega. Muchas gracias. Con mucho cariño, Marcela, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, vamos a nuestra sección, el personaje. Hoy vamos a conocer un poco de la historia de Alquiver Duque, un hombre apasionado por las ruedas, amante de las rodadas, de compartir un equipo, de construir una familia con quienes aman el ciclismo. Él es Alquiver Duque en nuestra sección El Personaje. Montar en bicicleta, hacer largas rutas y compartir con amigos ha sido una actividad que por años ha marcado la vida de muchas personas, entre ellos Alquiver Duque, un joven apasionado por las ciclas y quien más allá de tomar esto como una actividad esporádica, lo hizo parte de su vida, convirtiéndola en su mayor pasión. La pasión de las bicis pues ha tornado ya un giro de 10 años en el cuento, ha transcurrido día tras día, el avance de las bicicletas, las nuevas tecnologías, se ha dado la pela de que el pueblo también pues ha avanzado demasiado en cuanto al tema ciclístico, como muchos nos hemos dado cuenta la cantidad de personas que hay apasionadas frente al tema, su cantidad, y pues empezó a gustarnos desde el momento que también empezamos a montar y vimos que era un estilo de vida saludable y se convirtió en una gran historia de vida. En mis primeras rodadas, Carlos, fue pues algo que se enfocó donde transcurrió un día normal, un amigo, vamos a salir a montar, pues salir como a hacer deporte como muchos lo hacemos cotidianamente, y fue algo que empezó a surgir una vezecita por semana, cada 15 días, y no, todo empezó a fluir día tras día hasta que se convirtió en un hábito, querer correr, buscar la manera de siempre tener una buena bicicleta para poder salir con los amigos y buscar que se convirtiera en el estilo de vida, que no solamente era trabajarle en las bicis, sino buscar en el sentido de que
todo fluyera en torno a la bicicleta. A sus 18 años, sin imaginar que aquella salida le cambiaría la vida, Alquiver, motivado por uno de sus amigos y con la cabeza inundada de problemas en una de las etapas más difíciles de su vida, toma la bicicleta y emprende un nuevo camino. Todos en nuestra vida hemos tenido etapas duras y a mí me tocó la etapa dura más o menos de los 16 a los 20, donde todo tornó a las drogas, a solo vivir en la calle y a solo generar preocupaciones y llegar a la casa solo a dormir y volver a salir a las calles. La bicicleta me sacó, me puso a un hábito, a ser alguien deportista, que el deportista, ustedes saben que el deportista tiene que mantener su reloj bien, sus horarios, su disciplina. Entonces eso enfocó a que cogiera una mentalidad fuerte y buscara la manera de salir adelante y dejar todo lo contado atrás. Cuando Alquiver quiso dejar el campo en busca de nuevas oportunidades, lo acompañaban las dificultades, dudas y miedos, como a cualquier joven de su edad. Esto lo llevó a refugiarse en las drogas y huir de la realidad. Empezó en mi vida, pues digamos, cuando salí a trabajar al pueblo. Yo soy pues del campo buscando la manera de salir adelante. En mi casa no había muchos ingresos. Entonces se salió, se buscó la manera de cómo producir, y en medio de la revolución pues del trabajo, de esto, los malos amigos, se buscó la manera de cómo vivirle a la realidad porque estaba pasando por una situación difícil. No fue fácil porque pues todos decimos no, estar en el cuento de las drogas es todo porque es hobby, porque a todos nos provoca, pero fue como esas ganas de liberar vacíos y mirar, y en torno a eso fueron 4 años de droga y chocar. Por fortuna, años después este joven se hace consciente de su adicción, toma el deporte como un nuevo refugio y la alternativa segura para dejar atrás lo que hasta el momento se había convertido en la mayor angustia, la drogadicción. Nunca se me va a olvidar mi primera bicicleta, porque yo tratándome de alejar de las drogas, tenía una motico que me valió 250 mil pesos. La había dejado guardada porque me había mentalizado de que tenía que conseguirme una moto más grande. Logré conseguirme una moto mejor y la motico quedó, digamos, arrumada, por decirlo así. Y esa motico la vendí y ajusté, y la primera bicicleta me la compré con 700 mil pesos. En el momento que me di cuenta, Carlos, ya estaba por fuera de todo. O sea, empecé a crear hábitos, quise empezar a erradicar, como digamos, las drogas de raíz, y no fui capaz. Entonces me tocó empezar a regular poco a poco para seguir adelante. Y la cantidad de personas que me dicen, Alquiver, yo en ningún momento pensé que usted era lo que es hoy o lo que llegó a ser. Yo les digo, nadie me cree. Todo el mundo solo ve los resultados ahora. Solamente ve que uno está enfocado, más no que ha tocado pasar para estar ahí. Y yo digo que el verdadero triunfo está ahí. Entonces le agradezco a mi ex patrón, primo Jorge, el de Arcoiris, porque él trató de sacarme de lo que yo estaba, a que me enfocara a algo, a tener un trabajo estable, a buscar la manera de que yo no estuviera tanto en las calles. Entonces me dio la oportunidad de adquirir conocimientos durante 6 años. Durante esos 6 años, Alquiver se concentró en el deporte, ayudó a su familia, creó nuevos hábitos, ahorró y planeó una idea de negocio. Fue entonces como en el 2020 tomó la decisión de crear su propio taller y ser independiente. Con lo que no contaba era que una pandemia llegaría y podría arruinar sus planes. Exactamente por ese tiempo, hace 3 años, yo busqué independizarme. Saqué todos mis ahorros, busqué la manera, muchos temores, muchas inseguridades, porque como todos sabemos, arrancar no es fácil. Fue algo que tornó a empezar, cuando llegó el primer mes, cierre total. Para muchos fue muy preocupante, para demasiados pues fue quiebras de negocios. Para mí fue éxito la pandemia. La pandemia se tornó en mí que
Solo duré en mi casa 2 semanas. Empezó la gente a buscarme, los veraneantes, a buscar la manera de desvararlos para ellos poder estar montados en el, digamos, en el bosque, o sea, buscar la manera de recorrer las trochas y de hacerlo el hobby que uno tenía también. Y de ahí empezó a fluir todo. Recuerdo que mi negocio arrancó con 2,5 millones y la pandemia, a la cuarta semana yo ya tenía el doble para poder volverlo a surtir. Aprovechando su éxito, mezclado con la pasión, Alquiver se convierte en uno de los mejores mecánicos de bicicletas, ese al que muchos buscan para reparar, hacer mantenimiento, recibir asesoría o contagiarse de su amor por la rodada. Tengo la personalidad, Carlos, de tener demasiada empatía con la gente. Y yo, si no logro solucionar un problema acá en el taller, me voy para la casa a maquinearlo, a investigarlo, a buscar la manera de que el cliente siempre tenga la mejor solución, de que él viva la misma pasión que yo vivo. O sea, que le pueda inyectar esa dosis que yo vivo el día a día. Que no es algo que estoy trabajando. Me vengo a armar mis juguetes, a vivir la felicidad que vivo el día a día acá. Para mí significa, Carlos, sentir como esa hermandad con todo el mundo. O sea, que alguien viene ahora, ¿qué eres que me pasó esto? Y yo, tranquilo, que lo solucionamos por esto. No, es que yo no fui capaz de desbararme en el camino sabiendo que llevaba de todo. Chacho, no se preocupen. El vivir el calor y la adversidad en el camino no es nada fácil. Para ustedes que salen a hacer un deporte y eso, a ustedes lo que más les importa y en estos momentos lo que más deben de enfocar es a disfrutar la bicicleta. Ya si pasan cosas mecánicas o eso, pues acá estaré para solucionarles y ayudar a que eso no sea un problema. Y donde muchos ven problemas, yo veo solo soluciones. Ha comprendido durante estos años que su vocación es servir. La experiencia que ha ganado, junto al amor por lo que hace, le permiten entregar a otros todas sus habilidades para que cada salida en bicicleta sea un verdadero disfrute. Incluso fue fundador de un grupo de ciclismo que, como él mismo lo dice, les gusta salir a maltratarse. A muchos se les hace muy difícil lo que para uno es algo tran, o cuando viene alguien con un ruido muy aburrido en la bicicleta, no hemos podido solucionar esto, lo otro. No busca tanto como sostener la experiencia y el orgullo de hacer lo que hace que ama tanto, que tran, 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 listo. Así, es que no es así de fácil, y yo, no es lo fácil, es tener la experiencia de ajustar o hacer lo que... Yo fundé un grupito acá en el pueblo que, digamos, lo llamamos el grupo de los leñeros, entonces, pues el nombre habla por sí solo. Entonces mucha gente en el pueblo, aquí en el pueblo, la gente no le gusta pues tanto como el tema de la competencia y de eso. Entonces nosotros lo fundamos como los amigos que nos gusta salir a maltratarnos, que todos, la mayoría son independientes, tratan de mantener las bicicletas lo mejor que se pueda y salimos, es como se dice vulgarmente, a darnos leña. He hecho rutas que han marcado mi vida, como la última que hice larga, que fue como en septiembre, que fue desde Llano Grande hasta Puerto Triunfo por pura trocha. 230 kilómetros que presupuestábamos de 12 a 15 horas en un solo día, a 40 grados y hasta más por Puerto Nar en esos planes, viviendo lo que no se vive en nadie. Y lograr superar las 10 horas para nosotros fue un reto total. O sea, dice uno, llegué, ¿cómo? Yo no sé, pero después de que uno llega, full. Le pedimos que nos contara, según sus conocimientos técnicos y experiencia, cuáles eran las características de una buena bicicleta. Para responder, Alquiver evoca sus días difíciles y poco presupuesto. Recuerda que lo hizo empezar a practicar deporte y nos brinda una respuesta llena de sentimientos y empatía por sus clientes. De una buena bicicleta, para mí, todas las bicicletas eran buenas. Todo define el cliente para qué la use. Yo jamás viene un cliente aquí con una bicicleta de 100, 200 mil pesos y yo le digo, hermano, esa bicicleta está mala, ¿sí quieres? No, hermano, pues es a buscar, déjala bien para que haga lo que usted necesita. Si la bici empieza a molestar por ciertas cosas, porque usted le está dando más uso de lo que debiera dar. Entonces, ajá, ¿cómo así? Ahora en la actualidad, pues, cantidad de bicicletas costosas, repuestos los que usted quiera, entonces uno busca como el estilo de enfocarse a algo fino
sin necesidad de gastar demasiado, aunque en el tema ciclístico, en el tema de los hobbies, nada es barato, nada. Alquiver hoy no solo es referente deportivo y un excelente mecánico, también es ejemplo de superación personal, un joven que decidió por voluntad propia, con el apoyo de su familia y pareja, hacer frente a su adicción, tomar nuevos hábitos y conducir su vida por otro camino. Para mí el tema de las situaciones difíciles se enfoca mucho a los hábitos. Y cuando una persona es consumidora o tiene un vacío muy fuerte y quiere refugiarlo en algo, lo principal que esa persona se debe tomar en su cabeza y decir es ¿por qué lo hago? Después de que usted logre responderse esa pregunta a su cabeza con buenos argumentos, saldrá adelante y ya todo se tornará a hábitos, a cosas muy diferentes a lo que practica. Mi familia ha jugado el papel importante, que ha sido una familia muy unida, y yo siempre he dicho que cuando una familia es unida no debe faltar nada, o sea, solo debe sobrar amor y apoyo constantemente. Y mi pareja tengo que agradecerle mucho, porque cuando yo decidí salir de las drogas, busqué el motivo, pues antes, digamos, cuando yo empecé, digamos, a charlar, a preguntar, a querer vivir con alguien y a estar bien con alguien en una buena relación. Eso me enfocó a que si yo veía que ella era una buena mujer, yo tenía que ser un buen hombre. Después de tan conmovedoras palabras, este joven se despide enviando un mensaje motivador a quienes comparten su pasión y a todo aquel que desde su realidad se enfrenta a momentos difíciles. Llegar a la meta sí es posible. Los invito a que no paren nunca, que el que vive la pasión de la bicicleta y sabe lo que es llegar de montar con un cansancio físico al punto, pues, que uno quiere tirarse donde esté sin importar las circunstancias y eso, y solo descansar 5 o 10 minutos y abrir los ojos otra vez y decir estoy vivo, porque sentí que el cuerpo llegó al límite y la misma mente también. Cuando uno viene de una ruta muy fuerte, porque he hecho cantidad de rutas fuertes, llega uno al punto de que dice uno, no soy capaz de más, y como uno sabe que tiene que llegar, llega, como sea, llega. Y eso, a eso es que invito a la gente, a que siempre tengan esa mentalidad fuerte de seguir, que muchos, o sea, para muchos se hace difícil continuar en cualquier parte, porque no, es que yo no tengo el estado físico que tienen ustedes, y es, pero es más mente que física. Tus mejores viajes con Maleta Andariega. En Home Care IPS te ofrecemos laboratorio clínico inteligente de primero, segundo y tercer nivel, Holter, electrocardiograma, cuidado de pacientes en casa y muchos servicios más. ASOSEA, Asociación de Profesionales. Su empresa siempre al día con nuestras asesorías contables, tributarias, administrativas y financieras. Trámites ante la DIAN, Cámara y Comercio, declaraciones y muchos más servicios para personas y empresas. Estamos ubicados en El Peñol, Edificio La Milagrosa. Peregrino Resto Bar, una experiencia distinta en Guatapé. Si visitas este hermoso pueblo, ven a Peregrino. Tenemos una carta amplia para todos los gustos. Comida de mar, carnes, pastas, comida típica y muchos otros deliciosos platos. Disfruta también nuestra coctelería. Peregrino, un espacio pensado para ti. Ven y descubre lo bueno que es Fontana. Somos licorera y distribuidora. Estamos ubicados en El Peñol, diagonal a la Iglesia Central, y llevamos tu domicilio al área rural y urbana. Te ofrecemos amplia variedad de licores nacionales e importados. Somos la licorera más bacana. Estación de servicios La Entrada. Todo lo que necesitas para tu vehículo está aquí. Serviteca, parqueadero y CDA. También corresponsal bancario. Además, nuestra estación de aire y combustible las 24 horas. Encuéntranos al ingreso del municipio de El Peñol.
En Avanti somos tu inmobiliaria de confianza. Compra y venta de propiedad raíz, arrendamientos, seguros para tu hogar y construcción de vivienda con subsidios Confama. Contamos con un equipo de profesionales para asesorarte y acompañarte a elegir tu nuevo hogar. Visítanos, estamos ubicados en el Centro Comercial Palacio, Oficina 101. En Avanti hacemos de una casa tu hogar. Muchas historias conocemos en el programa, muchas historias cuando vamos a conocer estos personajes. Créanme que muchas veces nos vamos con una intención, a hacer una entrevista, a conocer sus pasiones, a conocer un poco de lo que hacen y nos encontramos de fondo historias tan conmovedoras pero tan bonitas como la de Alquier. A él muchas gracias por contarnos, por no quedarse simplemente en hablarnos de las rodadas, sino que nos contó esa etapa tan difícil de su vida que gracias a Dios, a su esfuerzo, al apoyo de su familia, de su pareja, fue posible superar y que hoy, como lo dijimos en la entrevista, pues es un ejemplo. Es un hombre muy valiente, entregado al deporte y también promotor de estos buenos hábitos en el municipio del Peñol. Para Alquiver, muchas gracias y bueno, acá continuamos en SED con nuestros invitados. La segunda invitada, una tremenda artista, muy, muy, muy talentosa. Ella es Lina Castro y nos encanta que esté acompañándonos. No voy a decir que nos tocó rogarle mucho, pero nos tocó rogarle mucho. Lina, qué rico que estés acá. Bienvenida. Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar acá y haber confrontado mis miedos. Uno sabe que al otro lado del miedo hay conocimiento, hay una fuerza que lo impulsa a uno a ser mejor y estamos acá para ver cómo nos sale esta entrevista. ¿Por qué la pensaste tanto, pues? Pues la verdad no me exponía algo así desde el colegio, aunque era algo que lo hacía y que me gustaba mucho, pues como estar en el público, en las conferencias, en ese tipo de cosas. Llegó un momento en que como madre, como esposa, lo bloqueé y me dediqué a mis hijos, al arte en la repostería y entonces es duro volver a iniciar, pero es muy chévere confrontar nuestros miedos. Pero estás acá y nos encanta que hayas aceptado esta invitación y mucho más para darnos a conocer todo este talento que tienes. Eres tremenda artista con la repostería, Lina. Bueno, qué detalle tan hermoso nos trajo hoy Lina. Mira esta especialidad de torta que además es completamente temática con todo lo que tiene que ver del programa, Lina. Sí, Carlos. La verdad que Lina TV es un programa que me llena a mí el corazón porque cumple como con la función de los emprendedores, de las caminatas, la gastronomía, la cultura, el arte, la música. Ese plus que todas las personas necesitan como para salir adelante. O a las personas que nos gusta la naturaleza como a mí. O sea, yo quisiera ponerle flores y hojas a todo. A mí me encanta la naturaleza. Entonces, las caminatas que hacen, los recorridos por los hoteles, todo eso me llena. Entonces, era muy complicado plasmar eso en una sola torta. Y ve que hacer el esfuerzo, mirar cómo en Lina TV inspira a mucha gente, llevo esta torta, este es el resultado. Qué bonito, Lina, me va a hacer llorar acá en el cielo. Gracias, gracias por eso, Lina. Y créame que nos llena el corazón eso que nos estás diciendo, a nosotros también, porque pues justamente es el propósito del programa, que todos podamos crecer, que el programa crezca, pero que también crezcan nuestros invitados, que crezcan los televidentes, que conozcan y obviamente personas tan talentosas como tú puedan estar acá, pues demostrando todas esas habilidades. Y miren, lo temático, y les digo que es súper temática por lo que nos dijo Lina, pero además Lina es tremenda artista porque acá todo es hecho a mano. Hasta el color de cada una de las hojas es hecho a mano. Lina, cuéntanos un poquito de este proceso. Pues sí, Carlos, yo siempre fui muy artística. A mí me encanta la manualidad, el dibujo, estudié acuarela, dibujo. Entonces todo eso iba enfocado como a poderlo plasmar en las tortas. En realidad, si alguien me dice, hazme una torta a tu manera, me encantaría que pudiera plasmarlo desde el dibujo, desde la acuarela, como no tanto como en 3D. Me gusta como la esencia de los colores, cómo salpica la vida, todo, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Entonces esta torta fue eso, como una catarsis para mí. Fue muy chévere porque daba vida libre a mi identidad, ¿sí me entiendes? Entonces sí, fue muy chévere empezar como con cada cosita de la torta. Me identificaba el programa también. Tiene muchos detalles, Lina, tiene muchos detalles. Yo quiero que nos cuentes de eso, uno a uno, porque ahorita hablabas en general de todo lo que tiene, pero es que yo veo que te inspiraste mucho en cada una de las cosas que hacemos acá.
Mira, Carlos, mira, me gusta el aspecto como de la pintura, entonces mira que has traído tatuadores que yo digo, es el arte en la piel. Si bien yo sí. No tengo tatuajes, sí, pues no es algo como que me identifique, me parecen unos tesos. Entonces el arte puede ser en la piel, en los cuadros, en los murales, las personas que trabajan el graffiti, todas esas cosas. Y a mí me llama mucho la atención eso. El teatro, la música, el deporte, la gastronomía, los lugares donde van y sí. Muestran los platos típicos de nuestros restaurantes, de nuestros hoteles, porque yo considero que el Peñol es de uno llevarlo con el pecho en alto porque nos orgullece. Y entonces eso es lo que quería resaltar en esta torta. Y de una diversidad total, tremenda. Total. Lina, ese desvanecido, es que hasta el desvanecido del logo. Sí, sí. Fue complicado. Qué tremendo reto. Fue complicado porque tiene muchos detalles. Mira que tiene hasta unos punticos del televisor. Y yo decía, sí. Dios, todos los detalles. Y a veces las líneas de los pinceles no logran ser como tan sutiles, pero se logró. Mira, muchas gracias, está hermosísimo ese detalle, por supuesto, felices, ¿la podemos enmarcar? Claro, se la pueden comer, les va a dar no, no, las queremos comer. No queremos. Lina, contanos un poquito de esa etapa artística de Lina en el colegio, cómo te iban tus materias artísticas, la tesa para las carteleras. Ah, sí, yo hacía mi trabajo y hacía el de los compañeros, yo amaba dibujar, lo amo, de verdad que para mí es una catarsis, me lleva como a otro mundo, me lleva a imaginarme cómo sería la vida donde tú puedas salir a hacer una caminata sin sentir que te van a hacer algo malo. Eso es lo que plasmo como en un dibujo o en una creación con acuarela, como una tranquilidad, una paz, una armonía. ¿Y a tus hijos? Cómo les transmites el arte y esta pasión también por el dibujo? Pues Carlos, yo tengo tres hijos. Tengo un hijo, un adolescente de 14 años, sí. Un preadolescente de 10 y un bebé de 3 años. Entonces, todos son como muy diferentes. Mi hijo mayor es deportista 100%, le encanta la natación. Y el de la mitad sí es como un cloncito mío, hasta en lo que uno dice que no quiere de uno. Literalmente es así, terquito, es perfeccionista, pero bueno, y le encanta el arte, es nato, él le encanta y lo hace súper bien. Eso inspira mucho ver uno como los hijos van mejorando casi lo que yo no soy capaz de hacer lo que él hace a esa edad. Lina, maravilloso conocer también todos esos detalles. ¿Has visto la palabra del día? No, Carlos. No creo que quiera saber cuál es la palabra de día. Ya va a salir, le tocó. Okay. No, pero está súper fácil hoy. Cháchara. Cháchara, una persona que habla de más. No. Vamos a ver qué dice. Vamos a nuestra sección, la palabra del día, ya regresamos. ¿Alguna vez has sentido o te han dicho que has hablado cháchara? Veamos su significado. Cháchara, como echar cuento. Yeah. No hablar de más. Boba. Recocha. Cháchara. No sé. Cháchara. No sé. Cháchara. Yo no he oído esa frase. Eso no me lo esperaba. Hablar más de la cuenta. Un cuento, digamos, es que, bueno, tal cháchara o tal persona. Hablar bobadas. Algo que no es. Como decir algo como sin sentido, como... Mentiras, ¿no? No sé. Cháchara. No sé qué es. Como perder el tiempo. O hablar cosas por hablarlas. Cháchara es carreta. Cotorreo. Habladuría. Es el bla, bla, bla. Yo nunca digo bla, bla, bla. Es lo que no nos interesa. Juntarse con unos amigos, echar cháchara. Cháchara es cuando una persona echa como mucha carreta. A tomar cabecito, chocolate parviado y pura cháchara venteada. Ey, estamos grabando. ¡Claro que sí! Estamos en vivo. ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Qué cháchara fue! Cháchara, significado tomado de la RAE, conversación frívola y en término coloquial, abundancia de palabras inútiles. Hoy las respuestas fueron muy acertadas, pocos hablaron cháchara, sigan conectados con En Línea TV. Muy bien, ahí teníamos la palabra del día en esta oportunidad, cháchara con la gente del Peñol, hasta que te tocó, Lina. Me tocó, me cogieron, y en el set, que pero, no es lo mismo. Pero de una la supiste responder súper bien. Sí. Bueno, hemos estado viendo todo este trabajo que hace Lina y queremos seguir viendo algunas otras fotitos de estos trabajos tan hermosos que haces. ¿Para qué tipo de ocasiones haces pasteles? La pastelería es como un arte que va más enfocado como al profesionalismo y es como más avanzado. La repostería es más casera. Okay, ya. La repostería es más tradicional, por decir, más como desde las mamás, que es lo que yo hago.
y por eso hay veces es tan difícil llenar las expectativas de los clientes. ¿Por qué? Porque la repostería desde mi punto de vista es más casera, ¿sí me entiende? Sí. Que es lo que yo hago, pero sí me encanta llenar como esas fechas especiales, el día de la madre, los cumpleaños, las bienvenidas, los baby shower, todos esos momentos especiales para las personas que los hacen sentir únicos y que un pastel les alegra la vida. Una torta que te haya retado así súper fuerte. Pues hay muchas, pero por decir, tengo como una especie como de aval, por decirlo así, con los muchachos de Puerto Azul y Laura Hincapié, que sí. Ellos me contactan cuando tienen eventos. Y la vez pasada me contactaron que venían los montañeros y necesitamos una foto con uno de los montañeros. Y yo, Dios mío, es muy alto la vara. Yo, Dios mío, no voy a ser capaz. Pero sí, yo le puedo sacar en caricatura, se puede hacer algo, porque la verdad los personajes sí. Me retan mucho. Pero sí la sacamos. Por ahí hemos visto una de un personaje, vamos a ver si la encontramos ahí súper rápido para que la mostremos, que fue justamente acá con uno de los chicos del gimnasio y que ese tipo de cosas pues es muy lindo, o sea, verlo allá cuando se conoce el personaje y verlo dentro, ya dentro de un pastel, uno dice, wow, en serio, qué genial poder plasmarlo ahí. Poder claro, dibujarlo. Era mucho más retador porque yo veía a Sebastián todos los días y yo, Dios mío, tiene que ser algo sutil, que no vaya como a la grosería, a dañar claro. La caricatura y que sea grotesco. Sebas, sí, Sebas, la verdad que es un excelente entrenador, entonces sí, había inspiración suficiente. Lina, te quiero hacer así unas preguntas súper rápidas para que ya vayamos finalizando esta entrevista. Preguntas rápidas, respuestas cortas. Ok. ¿De una? Listo. Preparada. ¿Artista favorito? José José. ¿Tu mejor color? Amarillo. ¿Sabor favorito? Sabor favorito, ácidos. Ácidos. ¿El mejor pastel? El mejor pastel, naranja. No, pero uno que hayas hecho. Ah, un pastel. Ah, ¿uno que hayas hecho? Un mejor pastel, no, la verdad es que no. No, como que cada día va superando la marca, entonces es muy complicado. Yo un pastel de hace 8 años y yo, ay Dios, ¿qué es esto? ¿Una canción? Una canción, no, pues por estos días me gusta... ¿Shakira o qué? ¿No? las gafitas de Karol G. Muy bien, ¿una cualidad? Una cualidad, a ver, ¿qué podría ser? No sé, yo pienso que uno no habla de uno mismo, eso se ve, no podría decir. ¿Un lugar? Un lugar, el Peñol. Y una pregunta muy seria, ¿pruebas todos los pasteles? No, la verdad no. Incluso mi esposo, mis hijos, dicen, mano, sobro. Yo, no, hoy no. Hoy no, y pasan hoy semanas. No. No, hoy no. Hay que esperar una fecha especial en la casa para comer pastel. Oye, eso sí es muy cruel, Lina. La verdad es que sí. Yo no me aguantaría, a mí como me encanta la torta y decir que tengo que esperar algo para poder comer, siendo que mi mamá hace pastel. No. La verdad, yo no soy tan así, pero mis hijos y mi esposo sí. Incluso a veces preparamos extra celebraciones, algún pastel. Sí, yo creo que toca porque definitivamente uno no se aguanta las ganas. Lina, de verdad que muchas gracias por acompañarnos, por estar en el set de En Línea TV, por traernos esta torta tan hermosa y esta muestra de todo el talento que tienes. Y te queremos entregar un regalito de muchas parte gracias. Maleta Andariega, una mochila para que siempre que pienses en viajar, pienses en Maleta Andariega. Súper, claro, agendada con Maleta Andariega siempre. Lina, gracias por estar con nosotros. ¿Quieres? Ah, bueno, contemos redes sociales para que te sigan, para que conozcan este trabajo y, por supuesto, para que también hagan los pedidos. Sí, Carlos, yo aparezco en Instagram como Lina, JMNL. Fue una página que inicié como personal y fui subiendo mi trabajo, entonces no la convertí como en una página empresarial y se quedó con mi nombre y ya no hay forma como de modificarla ya a empresa. Pero sí, así me pueden encontrar en Instagram. Entonces, Lina JMNL. JMNL. Sí, señor. Lina JMNL. Ahí ahorita aparecía igual en la barrita. Okay. Para que conozcan este proyecto tan hermoso. Lina, gracias. Gracias, Carlos, y a ustedes por la invitación. Muy contenta. Bueno, bailamos. Vamos a comerciales y ya regresamos con nuestra sección TikTokeando. Cabaña Curazao, un paraíso con vista increíble. Disfruta de una noche o fin de semana en pareja, con amigos o familia. Tenemos acomodación hasta para 5 personas. En el lugar encuentras jacuzzi, malla catamarán, habitación principal con vista a la naturaleza y el embalse, y espacios verdaderamente hermosos. ¿Qué esperas? Reserva ahora. Tienda El Peluquero LM. Te asesoramos y acompañamos a elegir los mejores productos cosméticos. Podrás capacitarte con nosotros en los diferentes cursos de belleza integral.
En nuestra tienda encuentras todo para lucir siempre hermosa. Visítanos, estamos ubicados diagonal a la Iglesia Central de El Peñol. En la IPS Laboratorio Clínico del Oriente te acompañamos en el cuidado de tu salud y la de tu familia. Nuestras muestras son confiables, de alta tecnología y calidad. Contamos además con profesionales en medicina general, ginecología, pediatría y nutrición. Nos llena de alegría atenderte con amor y brindarte los mejores servicios. Gracias por elegirnos durante estos más de 12 años de servicio. IPS Laboratorio Clínico del Oriente, confiabilidad y servicio a tu alcance. Nos posicionamos como la empresa de confianza en El Peñol y el departamento de Antioquia, ejecutando proyectos que mejoren la calidad de vida de las comunidades. No te estreses, todo es más fácil con Dinerox.co. Tus mejores fiestas son con DJ Sandunga. Sonido, show de luces en vivo, hora loca, efectos audiovisuales, animación y el mejor ambiente para tus rumbas y eventos sociales. Si quieres que tus celebraciones sean memorables, déjalo en nuestras manos. Versátil Stop, una tienda para toda la familia. Ropa americana y nacional de los mejores estilos, accesorios, bolsos, artesanías, artículos religiosos y más. Encuentra también nuestra marca propia Always Beautiful Sport, siempre bellas y ligeras en el gym. Visítanos, estamos ubicados en El Peñol, diagonal a la Iglesia Central. Muy bien, regresamos para despedirnos bailando. Gracias Marcela por acompañarnos, gracias Lina por estar acá en el programa y a ustedes por supuesto por estar siempre atentos a En Línea TV. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos tiktokeando. Aquí estamos súper nerviosos, pero vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Listo? Chicas, listo, más acá, más acá. ¿Ves? Otra vez. Porfa, ya. Vamos a hacernos acá. Lina, no, usted se me está corriendo de la cámara, ¿yo? Venga, por favor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, listo. Chao.